instrucciones de revisar a toda persona sospechosa. Así es, ya que se han incrementado lo que es el delito de robo a vehículo, a casa habitación, por lo que se les hizo un comunicado a los oficiales para que dentro de su rondín de vigilancia hagan revisiones aleatorias de las personas que se encuentren en actitud sospechosa o que no correspondan al sector por el que andan, ya que también se ha visto en las últimas fechas la deportación de personas que han estado detenidos en Estados Unidos y han sido liberados aquí en esta frontera, y pues también sin un oficio estable pues se puede dar el caso de que empiecen a cometer algún delito. ¿Ha habido algunas situaciones en que estas personas extranjeras o connacionales han cometido delitos aquí en la ciudad? Pues sí, también hay que prevenir ese foco rojo, ¿verdad? Que se puede encender. Solamente son en revisiones de prevención nada más, ¿verdad? No se les acusa absolutamente de nada, solamente de prevención, identificar a las personas, dónde se están hospedando, para nosotros poder tener un control y han dado caso de que haya una incidencia o algún ilícito de eso, pues ya saber por dónde empezar a buscar.